nombre es José Rolando González Díaz, soy el gerente general de la empresa Peruvian Harvest Agronegocios SAC. Nuestra empresa nació a raíz de una necesidad. Trabajaba en una cooperativa cafetalera, conjuntamente con un amigo de la universidad, ¿no? Contamos la idea a diferentes amigos, colegas, pues los cuales no nos brindaban un mayor optimismo a esta idea, ¿no? Pero igual nosotros decidimos emprender, ¿no?, en esta aventura del café tostado, ¿no? Empezamos, no más recuerdo, con 5 kilos de café, un par de bolsas ya procesadas, un termo y una cafetera eléctrica, ¿no? Así empieza la aventura de Mishkiwayo, ¿no? Se hacía muy difícil seguir manteniéndonos, ¿no?, o mejorar nuestra calidad. Había muy poco trabajo en tema de tostado, ¿no? Decidimos acudir a una capacitación en Lima, y pues en lo cual yo creo que cambió la visión de Mishkiwayo, ¿no? Nos ayudó a mejorar bastante nuestros protocolos, nuestros estándares de calidad. Tuvimos la oportunidad de viajar a Colombia a ver procesos de café, ¿no? A ver cafeterías. En ese tiempo la industrialización en Colombia también estaba muy elevada. Es ahí donde nosotros empezamos a desarrollar nuevos protocolos, y es ahí donde nacen también los cafés honey, ¿no? Empezamos a desarrollar procesos de cafés diferenciados, de fermentación prolongada, y pues fueron largos 6 años que nos demoró encontrar un perfil de un café que nosotros queríamos, ¿no? El mercado necesitaba en ese entonces. Y es así que en el 2021 nosotros ganamos el primer puesto de la Taza San Martín, uno de nuestros productores, y justamente con el que empezamos este proyecto de los cafés diferenciados, ¿no? Mi nombre es José Mateo. Vengo cultivando el café 40 años, pero durante los 40 años y comprando mucha experiencia, en primer lugar el proceso del café, en los cultivos, manejo de podas, así en secados. Cualquiera podemos cultivar el café, pero en calidad cualquiera no le hacemos. En el manejo está todo. Y gracias acá al ingeniero Orlando, entre los dos en un conjunto hemos tratado de superar un puntaje de tasa. Y así como digo, lo hemos logrado, pues. Mira, en un inicio, el señor Mateo, cuando lo encontramos, pues él simplemente el beneficio lo hacía en sacos, o también tenía una tina, pero de madera, ¿no? La cual dificultaba un poco que te pudiera dar un café de las expectativas que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, con el programa que nosotros le dimos, tuvo una etapa de implementación, ¿no?, que pues ya él con su esfuerzo lo está concluyendo. El año pasado él ha ganado el primer puesto en la Taza San Martín. El premio ha sido esta máquina, ¿no?, el cual es una máquina muy, muy buena, lo cual garantiza el proceso, ¿no? El café que él produce acá en su finca en su totalidad está siendo exportado a Estados Unidos, ¿no? Y es un indicador muy bueno, no solamente para la región San Martín, ¿no?, también a nivel nacional, ¿no? Y nosotros, pues, nos llena de orgullo, ya que está plasmado el trabajo de todo un equipo técnico, ¿no?, conjuntamente con el productor, ¿no?, que pocas veces se puede ver, ¿no? Nos encontramos en el módulo de secado del señor José. Este es un módulo implementado con bandejas recubiertas con una malla especial, cual permite que el grano de café llegue a una humedad uniforme. Pues está cubierto con un plástico también especial, la cual brinda la calentura adecuada para que el grano se seque de manera homogénea, ¿no? Pues su café acá del señor ya es un café muy exclusivo, ¿no? Ya requiere un mayor cuidado y mejores especificaciones técnicas de manejo, de secado, ¿no?, y otros aspectos más que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces eso hace de que la empresa también invierta un poco más en el productor, ¿no? Entonces, de que el productor sienta que no está solo, ¿no? Entonces nosotros en ese aspecto venimos apoyando, y ellos ya nos apoyan con otras cosas acá, ¿no?, mano de obra y todo eso, para que se concluya el armado final de esto, ¿no? Luego de pasar del módulo de beneficio secado, pues ahora nos encontramos en el módulo de fermentación prolongada, ¿no?, anaeróbico, ¿no?, que es un proceso importante para poder incrementar la calidad de taza, ¿no? Podemos llegar a fermentar un grano de café acá hasta 100 horas,
¿no? En ausencia de oxígeno, ¿no? Es para que el grano pueda desarrollarse de manera óptima, ¿no? De como café Mishkiwayo, esta finca es considerada como un modelo, ¿no? Un centro de investigación de procesos de cafés, ¿no? Para la obtención de granos de alta calidad en taza. Café Mishkiwayo es una empresa que tiene bastante, apunta bastante al tema social, ambiental, ¿no? Manejamos la idea de que el negocio es para todos, ¿no? Y el productor debe ser muy bien tratado, ¿no? En precios, en todos los aspectos, ¿no? Ya que sin ellos no tendríamos ese grano maravilloso que es el café en nuestras manos, ¿no? En una taza, ¿no? Para ya degustarlo, ¿no? Pues si nuestros cafés son orgánicos, ¿no? Ya que nos importa el medio ambiente, ¿no? De que la taza final de este producto sea de la mejor manera, ¿no? Café Mishkiwayo es un centro de no solamente de innovación, sino también de investigación, aparición de nuevos valores, ya que damos mucha oportunidad a los jóvenes. El 90% de los trabajadores de nuestra empresa son mujeres. Nos gusta formar a nuestro personal, ¿no? Eso es algo ya neto de la empresa, donde pues todos los chicos han aparecido por algo, ¿no? Unos han aparecido haciendo prácticas, otros han hecho su tesis y pues se sienten parte de la empresa, ¿no? Y eso es muy importante para que una empresa como nosotros crezca, ¿no? En los últimos años, pues a nivel mundial en las zonas cafetaleras, se ha visto que se está perdiendo el relevo generacional, ¿no? del caficultor. Los hijos últimamente quieren pues salir del campo, ¿no? Entonces esto un poco nosotros lo venimos trabajando con nuestros productores, que los hijos siguen cultivando ese grano maravilloso, ¿no? Dentro de las fincas de los padres, ¿no? Y pues eso es una herencia muy valorada. Y también es muy bueno ver que van mejorando, ¿no? O sea, en el sentido de que van manejando más técnicas, se van haciendo más profesionales en el campo del cultivo del café, ¿no? Y también quiero decir de que también tengo mis hijos, que ellos también están haciendo lo que yo hago, ¿sí? Y quisiera que ellos también lleguen a superar, así como yo tengo una producción buena. Y se ve que sí le van a hacer y le van a adquirir también los precios lo que yo estoy adquiriendo ahorita. Café Mishkiwayo tiene varios giros de negocio, ¿no? Entonces yo creo que es un punto importante que a nosotros nos ha permitido soportar todas estas cosas que han pasado en el mundo hoy en día. Pues nosotros empezamos tostando café. Cuando nosotros empezamos a vender el café tostado, nos encontramos con la sorpresa de que teníamos que pues, cobrar cada 20 días, ¿no? O cada 30 días. Y no teníamos esa liquidez que necesitábamos para comprar otras cosas, ¿no? Entonces, a raíz de eso, decidimos abrir cafeterías móviles, ¿no? Abrimos nuestra primera cafetería móvil, que se ubicaba en un centro turístico, en los baños de San Mateo, acá muy conocido en Moyobamba. Y ahora, pues, es el primer carrito móvil que existió en la región San Martín, ¿no? De la cual también nosotros nos encontramos orgullosos, ¿no? Y pues hoy en día en Moyobamba, Mishkiwayo con su carrito móvil es parte de la historia de Moyobamba, ¿no? Pues todo esto, nosotros también damos servicios a otros emprendedores que quieren desarrollar un producto a base de café. Pues eso es algo muy importante también que nosotros damos, ¿no? También desde el año pasado entramos a vender microlotes de alta calidad en taza, ¿no? A los mercados de Estados Unidos y Alemania. Y pues eso es conjunto de cosas, de bienes y servicios que a Mishkiwayo lo hace sólido, ¿no? Le hace una empresa pequeña, pero bien compacta, ¿no? Perú es, seguimos considerados todavía como uno de los segundos países a nivel mundial que vendemos café orgánico, ¿no? Específicamente el Valle del Alto Mayo, la región San Martín. Somos los primeros productores en volumen, ¿no? Pero siempre hay otras regiones todavía que nos dejan un poco el tema de calidad. Pero podemos ver, según este último concurso de la Taza San Martín que se realizó,
pues donde alcanzaron cafés con 88 puntos en tasa, ¿no? Lo cual es algo sorprendente en esta región que hace mucho tiempo no se veía, ¿no? Entonces quiero decir que pues hoy en día nosotros como región San Martín nos estamos repotenciando, ¿no? Y todos los trabajos que se vienen haciendo de manera conjunta entre los diferentes entes, pues tanto el gobierno, instituciones locales, se está viendo los resultados, ¿no? Y eso es algo muy importante que pues va a marcar historia en nuestra región, ¿no? Yo creo que es uno de los programas muy importantes que tiene el Estado peruano, sobre todo para las MIPES, ¿no? Entonces, y estos concursos ayudan, yo creo que mucho a un emprendimiento a que madure, ¿no? O a que escale comercialmente, ¿no? A que dé ese paso. Nosotros tenemos la calidad de producto, nosotros tenemos las ganas de desarrollarlo, ¿no? Pero lo que nos falta es mirar otros horizontes, de hacer investigación, ¿no? Y muchos acá en la región lo están llegando a hacer, ¿no? Yo creo que hoy en día tiene mucho impacto y se ve los resultados, ¿no? Se ve los resultados y se ve muchos emprendimientos que están sobresaliendo gracias a estos programas sociales, ¿no? Del Estado. Sí, estoy muy contento porque, así como le deben decir, queremos surgir más. Sacar cada año mejorar por la producción en primer lugar. De hoy para mañana no, nada es fácil. Nosotros estamos trabajando ya por 40 años en Cajue, pero durante los 40 años, recién hace 3 o 4 años que estamos adquiriendo un producto de mejor calidad y de esa manera ya podemos exportar. Decirles que en la vida nada es difícil, ¿no? Con perseverancia, con mucha voluntad se logran muchas cosas, ¿no? Entonces, tenemos a la mano muchos programas como ProInnovate que nos pueden ayudar a desarrollarnos, a mejorar nuestros estándares de calidad. Y pues las puertas están abiertas para todos, ¿no? Para todos los emprendimientos, pequeñas empresas que deseen superarse en el mundo empresarial. Salud con Café Mishkiwayo. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.